Quiero presentarte en esta tarde una noticia muy interesante. Una noticia que voy a compartir también contigo a través del canal de YouTube 30 más 30 Radio. A lo mejor cuando leas la noticia o la escuches, no es por la tarde, es por el día o a lo mejor es por la noche. Aún así, yo te doy las gracias por tu compañía, gracias por conectarte al canal de YouTube 30 más 30 Radio y gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros en 30 más 30. La noticia es la siguiente. Israel ha construido la torre solar más grande del mundo. En medio del desierto del Negev, los ingenieros y obreros se están afanando en la construcción de la torre solar más grande del mundo. Un proyecto colosal a la altura de la confianza depositada por Israel en las energías renovables. Cuando entre en funcionamiento a finales de 2017, la torre Asalim medirá 240 metros y podrá verse a decenas de kilómetros a la redonda, en este desierto rocoso del sur del país. A pie de la torre se extenderá un campo de 300 hectáreas, el equivalente a más de 400 estadios de fútbol, de espejos que van a reflectar los rayos solares hacia lo alto de la torre, una zona llamada La Caldera y que de lejos parece una bombilla gigantesca. La caldera, entre comillas, cuya temperatura alcanzará los 600 grados Celsius, generará vapor que luego se va a canalizar hacia el pie de la torre, donde se va a producir la electricidad. Se prevé que la torre suministre el 2% de la electricidad del país. 121 megavatios, o sea, el equivalente del consumo de una ciudad de 100.000 viviendas. Casi nada, ¿eh? Las obras, cuyo coste se estima en 563 millones de dólares, las financia el grupo estadounidense General Electric, que compró la división energética del francés Alstom, así como el fondo de inversiones privado israelí NOI. El Estado israelí, que en 2013 lanzó una licitación para el proyecto, se ha comprometido a comprar la electricidad durante 25 años a un precio muy superior al del mercado. La energía producida por la torre es entre otros 2 y 3 veces más cara que la de las centrales de carbón o petróleo, explica AFP el director del proyecto Eran Gardner del consorcio Megalim. El Estado acepta apostar por la tecnología para precisamente bajar los costes a largo plazo. Para garantizar la transición energética, algo clave en un país pequeño y aislado en Oriente Medio, Israel se ha propuesto a cubrir con energías renovables el 10% de sus necesidades antes del 2020. La energía solar ya forma parte de la vida diaria de los israelíes gracias a los paneles instalados en los tejados. La diputada de la oposición, Yael Cohen, jefa de los ecologistas en Israel, considera, sin embargo, que el proyecto de la torre Asalim es demasiado atrevido, por no decir megalómano. Es claramente la última vez que Israel puede permitirse ver las cosas tan a lo grande, en un terreno tan grande, con unas condiciones tan exigentes y precios tan altos. Nadie va a responder a más licitaciones tan complicadas. Entre bastidores, los empresarios se tiran de los pelos, asegura. Nos hallamos en una situación en la que no podemos mirar solo al aspecto económico. Israel no tiene otra elección más que diversificar sus fuentes energéticas para reforzar su independencia, sobre todo por los motivos de seguridad. Esto es lo que ha considerado, por el contrario, Eitan Parnas, director de la Asociación Israelí para las Energías Renovables. Las 5 principales centrales eléctricas israelíes funcionan con carbón y gas natural. El problema es que Israel tiene que importar parte del gas de Egipto. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué hacer durante las horas sin sol? Bueno, nosotros no, los que están viviendo en Israel. ¿Qué podrán hacer? La torre y su patio de espejos reflectores, una tecnología solar térmica concentrada, solo son rentables con un proyecto a gran escala. Por eso se han previsto 55.000 espejos que, como los girasoles, van a seguir por el día la trayectoria del sol.
Hemos multiplicado por 3 el tamaño de los espejos con relación a la generación anterior. Todo está conectado con wifi y no son cables. Se hizo todo lo posible para que sea rentable, declaró Eran Gardner. Pero, ¿de qué sirve una central que funciona solo la mitad del tiempo y está en paro técnico por la noche? En Asalin, los ingenieros idearon depósitos de sal para retener el calor y programas para acelerar el alba, el calentamiento de los paneles cuando el sol aún no ha salido, afirma el consorcio Megalim. Existen torres solares en Marruecos, Sudáfrica y California, donde se encuentra una de 137 metros, que es la más alta hasta ahora. Eso lo veremos hasta 2017, cuando se presente este gran proyecto en Israel. Desconocemos si esto irá para bien o irá para mal. Lo que sí sabemos es que siempre Israel está en el punto de mira. Para bien o para mal, Israel, el pequeño estado de Israel, siempre está en boca de todos. Y en este día ha estado la nuestra, con esta noticia.